atrás, para atrás. Quema eso, no lo quema. Ahí. Bueno, ¿quién es el técnico? Mucho mejor. Ok. Sale. ¿Listo? Háganse para atrás. Sale grabando. 5, 4, 3. Bueno, amigos, continuamos aquí en la mesa de Nochitlán. Aquí estamos con los amigos de la pirotecnia, con los técnicos, con el propietario de esta empresa, y nos van a platicar aquí algo técnico de lo que fue la quema del casillo. A ver, amigo, ¿qué nos puedes contar en este casillo? ¿Cuántos kilos de polvo nos dan? Mira, en kilos es aproximadamente 2.000 kilos. Todo demás es lo mismo, no hace cuenta que cuentan de cartones, de todo, o sea, de lo que fue, ahora sí. Ok, también estamos viendo que ya todo esto es electrónico, ¿no? Ya no es tu pancha, el mechita, el cigarrito, córrele. Ahora, ahí platícanos de esa técnica, de la tecnología, ya también está dentro de tu propio equipo. Claro que sí, mira, en el estado de Oaxaca se ha movido mucho por estar un poquito bajo en la pirotecnia. Nosotros hemos participado a nivel nacional en Tultepec, en la Feria de la Pirotecnia, en el 1949, siendo el segundo lugar para Oaxaca. Y de ahí nos llamó, tenemos ahorita todo el equipo, ya está finalizado todo finalizado, se le metió fondo de música y todo fue casi al ritmo de la música, como los puentes se están haciendo. Muy bonito, de verdad, muy bonito lo acabamos de presenciar, ahí lo tenemos ya para que ustedes lo disfruten. Y vamos a hablar aquí con el propietario de la empresa. Señor, ¿qué tiempo tiene usted trabajando en este? ¿Qué es la técnica de usted?